Nosotros aquí nos estamos reuniendo porque existen condiciones que nosotros cotidianamente monitoreamos y que necesitamos el respaldo de las instituciones, de los departamentos y servicios de aquí mismo dentro del ministerio. Para nosotros el Centro de Operaciones de Emergencia es un ente que facilita la toma de decisiones y la operación cuando hay una crisis, ¿sí? No necesariamente que tenga que ser un terremoto, una inundación, sino problemas que generen crisis a la salud, como por ejemplo una alerta epidemiológica, puede ser un problema que colapse la atención de una emergencia porque hay excesa demanda en ese servicio. Entonces ahí intervienen estos equipos para poder tomar decisiones. Tuvimos información que no es complicada para nosotros ni hay por qué alarmarse, pero nos hablan, miren, estos últimos 15 días han estado arriba 3.5 grados centígrados la temperatura del mar. Entonces, si a mí me dicen como gente común y corriente del pueblo, bueno, que arriba el agua está más calientita, ¿no? Pero para la salud eso tiene implicaciones, así como lo tiene el aumento de los zancudos, las medidas que se hacen para contrarrestar el dengue, el paludismo y todas esas cosas. En eso es que hacemos incidencia, conjuntamente con otras instancias también aquí dentro del ministerio, ¿sí? Entonces, es mirar de una forma participativa, con acciones de otros para solucionar un problema que es común a la salud, ¿sí? Yo le he estado explicando a usted cómo es que se derivan problemas de la salud y que nosotros intervenimos. Pero también pueden haber eventos grandes que disparan problemas a la salud. Entonces ahí le voy a mencionar los terremotos, la misma erupción volcánica del volcán de fuego que generó demanda a la salud. Pero no solo eso esperamos nosotros. Nosotros también vemos que hay cambios en el ambiente que generan problemas a la salud.